24 y medio, del primer tiempo 0-0, va al centro de Rolón, al área saltó, no pudo Pellerano, tampoco Amor, conquistar el área de Belgrano. Ahora le quedó para Leandro Somoza, Somoza la abrió para Rolón, la paró con el pecho, entró por la derecha frente a la marca de Velázquez, la tocó al área para Cubero, buen enganche, ahí está Cubero, tocó atrás, Amor la dejó para Cabral, media luna, tiró Cabral, tocó al lado, el rebote, ¡Amor! ¡De Amor! Otoño, preciosa, el amanecer del otoño para que aparezca Emiliano Amor, que desde el piso, ante primero una tapada espectacular de Olave, terminase meter el balón abajo contra el caño derecho, entró casi dándole un beso a ese remate Emiliano Amor, y a los 25 minutos de este primer tiempo fue Vélez y consigue marcar el primer gol del partido. Emiliano Amor ha puesto la firma dentro del área de Belgrano y lo conquistó nomás, tanto que fue, finalmente Vélez lo consiguió, Vélez 1, Belgrano 0. Vos que no sos pibe, fuiste alguna vez al boliche y te acordás que no se jugaba al pool y te acordás que se jugaba al brillar. Bueno, de carambola vale doble, decía mi abuelo. Así fue el gol de Vélez. Desborde de Cubero, centro atrás, la agarró Cabral, le pegó, tapó el ave con lo que le quedaba, con los cordones del botín, la acarició Emiliano Amor para que la pelota, llorando, desplazándose como una lágrima en el rostro de una novia, se metiese pegadita al palo derecho para que Vélez ponga el 1-0, no está merecido, pero está ganando el equipo de Liniers. 20 minutos de este segundo tiempo, sacó el arquero Sosa, arriba saltó Cabral, ganó de cabeza, entregó para Pavone que se la quiso llevar pero no lo consigue, marca Lema, el pase atrás para Escudero, Escudero arriba, campo de Vélez donde salta Amor, ganó de cabeza pero la dejó corta y le quedó para Celarrayán, Celarrayán se la da a Óbolo, Óbolo la tira al otro extremo, abierto a la derecha para Parodi, ahí va pasando al frente del ataque Sarabia, buena pelota para Sarabia, el toque para Marca, está gol de Belgrano. ¡Gol! De Belgrano, llegó el empate de Fernando Márquez, tocó en el área mayor tras el buen pase de Sarabia entrando por la derecha, la fueron urdiendo, tejiendo y finalmente para concretar el empate Belgrano por Fernando Márquez. 21 minutos del segundo tiempo, Belgrano lo empata en el Amalfitani, Vélez 1, Belgrano 1. Jugado estaba Zielinski, el ruso viejo, sabio de todo esto, le quedaban dos fichas. Se las dio, se la puso en el bolsillo a Márquez, le dio una palmada, lo mandó al 9 a la cancha. La primera que tuvo luego de un desborde de Celarrayán, la mandó a guardar bien pegadito al palo para que Sosa no pudiera hacer nada. Se venía cayendo a pedazos la endeble estantería que estaba formando Vélez. Crecía Belgrano de Córdoba, el pirata cordobés hizo mérito, puso el 1-1 y ahora es justo, lo hizo Márquez, recién ingresadito, calentito, salidito del horno para poner el 1-1. 27 minutos, córner de Belgrano, se hace corto, el pase para Márquez, Márquez para Celarrayán, buen enganche a la marca de Romero, se metió al área, tiró de zurda, tapó el arquero, rebote, Escudero, gol. Escudero tocó al gol y metió la pelota abajo contra el caño izquierdo, con trencito incluido en el festejo de todo el plantel de Belgrano, de los titulares del equipo de Ricardo Zielinski. Piratas al ataque en 28 minutos de este segundo tiempo. Que remate el de Celarrayán, tapó Sosa, dio el rebote hacia el medio, tocó al gol Sergio Escudero y el partido lo gana Belgrano, que lo perdía 1-0. 2-1. ¿Qué triunfo se está llevando Belgrano esta tarde? Estoy tratando de acordarme de la jugada. Un remate fantástico de Celarrayán de izquierda a derecha, casi tratando de cruzarle la pelota al otro palo de Sosa, que lo único que pudo hacer es dar rebote para el medio para que Escudero de volea ponga el 2-1.
El festejo de los jugadores fue un barco pirata haciendo una hilera y todos remando para el mismo lado. Decíamos en el primer tiempo, una suma de voluntades que se están llevando 3 puntos de oro desde Liniers y una suma de voluntades que están siendo casi un equipo que juega, señores.